Muy buenas noches. Bien, antes de hablar de justamente estos bienes comunes o Creative Commons, justamente voy a tratar de ser lo más breve y confundirles menos, aunque este es el don que tienen todos los abogados justamente para tener trabajo, ¿verdad? ¿De qué se trata realmente la propiedad intelectual? Justamente, los bienes comunes y Creative Commons se enlazan justamente lo que viene a ser, forma parte de lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos grandes esferas. Uno, que es el derecho industrial. El derecho industrial justamente tiene las lemas comerciales, marcas, patentes, indicadores geográficos, modelos, diseños. Y el derecho de autor y conexos. Esta es la parte donde justamente le voy a estar explicando. El derecho de autor tiene como objeto la apropiación de toda obra musical, de toda obra literaria, audiovisual, artes visuales, etc. Para hablar un poco de los orígenes del derecho de autor, justamente se basa en la gran revolución de la imprenta de Gutenberg, más o menos en 1400, o a finales de 1400, y que hizo la gran revolución de la distribución de los contenidos culturales. También es importante hablar de que justamente los inversores de estas imprentas rústicas, anteriormente como se hacía y se copiaba a mano, también protegieron de alguna manera con las legislaciones justamente la forma de distribuir. Entonces podemos hablar también que al comienzo de la imprenta también hay un monopolio exclusivo de las inversiones. Vamos a hablar del copyright versus tecnología. Es importante entender que justamente los avances tecnológicos traen de alguna u otra forma las formas diferentes o afectan de alguna forma la forma de creación y el acceso a la cultura. Y también, así de esa misma manera, también crean leyes para que la industria del copyright, que está siendo justamente afectada por estas tecnologías, sigan sobreviviendo. También es importante justamente traer a colación de que estos avances, así mismo como afectan a esta industria del copyright, tenemos que reconocer de que siempre inventan o al menos de una forma supuestamente crean supuestamente amenazas de que la cultura va a estar muriendo. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Cuando vino la vitrola, por ejemplo, iba a estar matando la música en vivo. Cuando vino los videos caseros, iba a matar al cine. Cuando vino la parte del cine, iba a matar al teatro. Y así sucesivamente, hasta llegar a la forma de distribución la distribución más grande del mundo, que es Internet. También es bastante claro justamente entender de que en la vida, justamente no, la vida nos ha demostrado de que la forma de que pueden inclusive cambiar los soportes, pueden cambiar los equipos, pueden cambiar los hábitos de consumo, pero nunca muere la creación. Entonces, así es importante, muy importante justamente en esta fase que es copyright versus la tecnología, es que no confundamos que las personas o las industrias que mueren son los grupos que no se adaptan a las nuevas tecnologías. Entonces, aquí les puedo dar un ejemplo, así como pueden ser que mueran tipos de industria, nacen otras. Por ejemplo, las telefónicas. Las telefónicas anteriormente solamente era vender celulares y tratar de hacer, o sea, solamente se dedicaba a este tipo de comunicación. Hoy también evolucionó y atrajo otro tipo de mercado dentro de este tipo de industria, que son las famosas ventas de modem o de los famosos bichitos que se ponen al lado de Internet. Normativas de globalización. Es muy importante entender de que generalmente cuando uno habla de derecho de autor y sus modificaciones, solo las modificaciones son para aumentar las penas, para aumentar las infracciones, para aumentar el criterio y concepto de piratería. Y en realidad uno se pregunta, ¿en realidad estas legislaciones en realidad quieren de alguna manera quieren elevar el estándar de vida del acceso a la cultura, el acceso al conocimiento? Bueno, eso hay que un poco reflexionar, ¿verdad? Cuando uno lee estas leyes de derecho de autor, uno dice, nuestros legisladores están todos locos, ¿verdad? Pero esto es muy importante, es un sistema y este sistema está hecho por los lobbies internacionales mucho más grandes, que es justamente la industria del cine y la industria del software, que son las más agresivas dentro del derecho de autor y son las famosas creadoras de justamente la ley SOPA, PIPA, etc. Es muy importante, así entre paréntesis, justamente de que el cine, por ejemplo, nace de la piratería.
El cine en principio de 1900 más o menos, Thomas Edison inventa las patentes justamente para los instrumentos de filmación. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, en al menos la gente que quería tener y hacer cine, estaban todos en Nueva York y como no querían pagar esas patentes, se van todos a Los Ángeles. Y en Los Ángeles justamente evitan pagar esa patente hasta que Thomas Edison le llega y le quiere cobrar y ellos dilatan el tiempo hasta que vence esa patente. Es muy simpático cómo los propios creadores de estas leyes tan, tan amenazantes justamente de la forma de distribución de lo que es la cultura no recuerden sus orígenes. Bueno, valor cultura, valor dominio público. Esto también es muy importante. Las leyes de derecho de autor no solamente afectan la forma de distribución, sino también el acceso al conocimiento. Acá las más afectadas justamente son las bibliotecas. A pesar de que aquí en Paraguay hay algunas pequeñas excepciones, las editoriales no permiten de que se sigan haciendo copias para las bibliotecas y mucho menos para las universidades. Uno, o al menos mi realidad, yo soy abogada recibida de la UNA y creo que la mayoría de mis estudios siempre eran basados en fotocopia de libros y también fotocopias de publicaciones académicas. Bien, antes de entrar justamente a esta licencia, que es no una alternativa, se encuentra dentro del derecho de autor, quisiera contarles unos más ejemplos para justamente justificar cómo nace esta licencia. El primer ejemplo, puedo decirlo por ejemplo, Luis Aram, con su orquesta, se va a los Estados Unidos y hacen una entrevista para la ABC. Después, esa misma copia, Luis Aram quiere levantar esto a internet y publicar en su blog. Resulta ser que por los derechos conexos y fonograma, ABC puede prohibir su forma de compartir. Lo que va a hacer es prohibir su publicación o reproducción de ella. Y es ridículo porque Luis Aram lo único que quería era contar al mundo que estuvo ahí y no, ni siquiera con fines de lucro. Otro ejemplo también bastante básico, ¿verdad? Es que puede ser los programas de chismento que uno dice que pasan partes de, ni siquiera partes, pasan la totalidad de unos videos levantados de YouTube. Eso está prohibido, hay que pedir permiso. Entonces, uno no se da cuenta, o al menos la gente no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y lo peor, las leyes de derecho de autor, lo que nos hacen sentir, o al menos nos quieren hacer sentir, que nosotros andamos todo el tiempo con un garfio y con un parche en el ojo, ¿verdad? Entonces, bajo estos pequeños problemas que uno dice que en realidad ni siquiera acá en Paraguay no hay tanto control, pero en realidad a nivel mundial sí es bastante más amenazante, aparece esta licencia. Esta licencia justamente se encuentra dentro del derecho de autor y le da la posibilidad al autor de controlar y hacer lo que quiere con su obra. Esta licencia nace en la Universidad de Harvard, su fundador es Lessing, y lo traslada justamente a Stanford, California, donde se encuentra la central de Creative Commons y a nivel mundial justamente hay como 77 jurisdicciones. En Paraguay también ya tenemos una pequeña representación y están en la versión 4.0. Lo interesante de esta licencia, y le voy a dar un ejemplo, Neguib, no sé si todos le conocen, es un fotógrafo de moda acá en Paraguay. Y lo más interesante de esto es que justamente, si él utiliza estas licencias, que son pequeños iconos, son contratos previos que una persona levanta acompañado a su obra, por ejemplo, en el caso de Neguib, que es fotógrafo, levanta en el Flickr, que es una plataforma de fotografía, y alguien en Moscú puede estar viendo esa fotografía y saber qué puede hacer con esa obra, justamente porque estas licencias son estándar. La persona que ve sabe que, por ejemplo, si usó el uso no comercial, sabe que no puede comercializar y si lo quiere, ahí recién se comunica con Neguib. Lo interesante de este también, de que como es un contrato previo, es que no hay intermediarios. ¿Qué significa eso? No le contratan a un abogado para hacer el contrato, por un lado, y no le contratan a un traductor justamente de pasar esto al ruso, ¿verdad? Otra cosa y una de las ventajas muy importantes dentro de esta licencia es que no solamente le ayuda al autor utilizar estas licencias y de alguna manera controlar lo que está haciendo con su obra, sino también es importante de que protege al usuario. El usuario lo baja legalmente. Entonces, le voy a dar un ejemplo.
No recuerdo dónde fue, pero fue el caso muy famoso de una cárcel que se incendia y entre ellos todos los presos mueren, los asesinos, estaban los violadores que también mueren calcinados y ahí también está una persona que justamente estaba siendo procesada por descarga ilegal de internet. Entonces uno se pregunta, ¿realmente esta persona tenemos que considerarle como un asesino o como un violador? Entonces, de alguna manera, si usamos estas licencias, le estamos protegiendo a estas personas y también evitamos que representantes de nosotros justamente hagan ese tipo de justicia, ¿verdad? Que no sé si considero de esa manera. Bueno, aquí vamos a ver que justamente las licencias Creative Commons se encuentran casi en el medio entre copyright y el dominio público. El que, como está en el medio, esas son las pequeñas combinaciones que vemos arriba, que pueden parecer mucho más al dominio público, y las otras pueden ser mucho más parecidas al copyright. Eso después pueden ver justamente en la página de creativecommons.org. Hackear el derecho de autor. Es súper importante entender que justamente la palabra de hackeo o hackear es mucho más positiva de lo que nosotros pensamos. Ejemplo, Bernard, creo que se llama, es un médico justamente quien hizo el primer trasplante del corazón. Un hacker es considerado, o en realidad es una persona que encuentra respuestas brillantes a una pregunta inteligente. Entonces aquí tenemos el caso de Bernard, que es un buen hacker, y al mismo tiempo podemos pasar a un hacker informático, que es la que más común conocemos, ¿verdad? El hacker informático también es una persona que encuentra una respuesta brillante a una pregunta inteligente cuando descubrió que en internet la forma de descarga era mucho más rápida que la forma de subida. Entonces él decide, o esa persona que descubrió, decide inventar el P2P, que es la forma de archivos, o sea, son pequeños archiveros que se encuentran en internet, que son los famosos torrents, son los famosos ARES, son los famosos EMUL, que aprovechan que el sistema de bajada es mucho mejor que la de subida. Entonces aquí tenemos un aporte muy interesante de lo que es un hacker. Un hacker no solamente crea normas positivas acompañado a la tecnología, sino también crea normas negativas. Las únicas personas que pueden crear normas negativas son los legisladores anulando una ley y la Corte Suprema anulándola por resolución. El hacker lo que hace es que justamente también anula. ¿Por qué? Cuando viene una ley SIN de España, cuando viene una ley ADOPI de Francia, cuando una ley parecida a esas tan agresiva, el hacker crea nuevas tecnologías que automáticamente dejan en desuso y anulan automáticamente la ley. Entonces, por un lado tenemos creadores de normas negativas institucionalizadas y por otro lado tenemos el creador de normas negativas no institucionalizadas. Resolver de manera privada el problema que es público. Sí. Como usuario y como creador de la obra, puedo hackear a través de utilizando justamente las licencias de software libre y utilizando Creative Commons. Creative Commons está basada justamente en las licencias GPL de software libre, utilizando las cuatro libertades más importantes, que es usar, estudiar, modificar y distribuir. Entonces, lo más interesante, ¿cómo hackea un usuario eso? Utilizando solo algunos derechos reservados, lo que es el famoso dicho de Creative Commons, en contrapartida de lo que son todos los derechos reservados. Bueno, aquí tenemos las páginas de internet que utilizan ya la licencia de Creative Commons, o sea, no es que utilizan, tiene la posibilidad del autor de cuando crea una de las obras, justamente pueden ser utilizadas por ella. Ahí tenemos Wikipedia, que sí o sí, esa sí es justamente de cultura libre y es obligación de utilizar esa licencia. Tenemos el Flickr, el usuario cuando levanta su foto tiene, además del estándar que es por default, que es bajo el convenio de Berna de 1894, que más o menos tiene esto 200 años, que automáticamente todo lo que nosotros guardamos, si sacamos una foto en nuestro celular, ya es copyright. Entonces en el Flickr tenemos la posibilidad de elegir eso. Tenemos Vimeo también, tenemos el gobierno de Australia, son las políticas del gobierno a utilizar todas las licencias de software libre. Lo interesante también es de la nueva tendencia, el BIT hoy hace como 2 meses más o menos lanzó todos sus sistemas de investigación bajo un repositorio que cualquier persona que tenga acceso a internet pueda descargar de manera legal y gratuita. También las tesis de Harvard desde el 1 de junio entraron en vigencia 12 millones de tesis que se pueden ser descargadas. Tenemos Backup y Popo, que es justamente una de los documentales paraguayos que también se pueden descargar de manera legal desde internet.
Tenemos la Casa Blanca, que cuando entran a su página, la CIA y compañía le miran, no, mentira. Tiene Creative Commons también. Y también como TEDIC, que es la organización que alberga la licencia Creative Commons, justamente hoy está montando un proyecto, se llama TESA 2.0, que se va a basar bajo la licencia de software libre en plataforma y en contenido, va a ser Creative Commons, que es el proyecto se basa, en realidad es lo que va a hacer es seguir el proceso de, ¿cómo es que se llama? Seguir el proceso de las elecciones presidenciales 2013 a través de las redes sociales, y la gente va a denunciar, también con los celulares y smartphones, la gente va a estar denunciando las prácticas desleales dentro de las elecciones. Bien, aquí estas son las películas que les considero, les recomiendo que ustedes descarguen, son todas gratuitas de manera legal, hay una que se paga, pero es también Creative Commons. Y bueno, para ir terminando, poner límites al intercambio de información y cultura a través de Internet es como querer que la Tierra sea plana cuando se ha demostrado que es redonda. Luis Román es un cineasta español, fue uno de los dichos dentro del festival de Creative Commons. Y bueno, lo que es importante es justamente entender de que en el origen del desarrollo humano, cada invento, cada obra supuestamente original está basada en una cultura diferente, en un invento anterior a esta. O sea, se pueden estar basadas en alfabeto, pueden ser, ¿cómo se llama? Basadas en sistemas numéricos, en los primeros cantos de trabajadores. Y si estas legislaciones tan agresivas estaban desde el comienzo de la humanidad, esto no, al menos hoy no íbamos a estar llegando a lo que somos. Entonces, todos bebemos del mismo patrimonio de la humanidad. Todos bebemos de la misma fuente del patrimonio, del conocimiento, de la cultura universal, de un universo, un mosaico diverso enriquecido por millones y millones de personas de generación tras generación. Si bloqueamos esto, no vamos a encontrar soluciones para un mundo mejor. Muchas gracias.